Muy buenas noches, nos encontramos nuevamente en Debatiendo Sin Filtro a través de los de las plataformas de vocero.com. En el día de hoy excusamos al compañero Hugo Rodríguez, que no ha podido estar por razones profesionales, al igual que el profesor Jorge Colbert. Y pues nos encontramos, el compañero Jorge Torres y Kenneth McClintock, para hablarles nuevamente de los temas importantes de esta semana. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Buenas noches a todos los que nos escuchan. Gracias, Kenneth. Aprovecho tardíamente desearte feliz Día de los Padres a ti, a todos los que nos ven que celebraron este pasado domingo. Yo creo que ese es el título más importante que uno puede ostentar en la vida. Gracias. Yo la pasé muy bien con mi familia, con mi papá, mi hermano y mi suegro. Felicidades a todos. Bueno, y aparentemente decidiste tú mismo empezar lo que es el primer tema, que es un tema donde está guiado por la filosofía de que ser padre es la más importante responsabilidad que tiene un hombre en nuestra sociedad. Y me refiero obviamente a la renuncia anunciada en el día de hoy, efectiva el 30 de junio, del senador por el distrito de San Juan, presidente de la Comisión de Asuntos de Seguridad Pública del Senado de Puerto Rico, el amigo Henry Newman, que es la primera renuncia en buen tiempo que no está predicada en una acusación federal, sino por el contrario, una persona que con esto pues está poniendo fin y coronándose luego de una larga trayectoria de servicio público, tanto en el sector público como en el sector deportivo. Así que tu comentario. Mira, en un ambiente en donde vemos renuncias por situaciones tan complicadas y tan lamentables como la corrupción, que estoy seguro que todos tenemos que estar en contra de eso, escuchar que viene una renuncia de un senador, pues nos pone atentos al por qué. Y cuando esa razón es porque decide dedicar su vida a tiempo completo a su hijo, que ya bien lo hace, pero dejar su casa, su entorno, su trabajo, para irse a vivir a otro sitio, a otro estado, a otro país, a otro entorno, porque buscando la mejor, el bienestar de su hijo desde el punto de vista deporte, yo creo que eso habla muy bien de él, habla muy bien del tipo de persona que es, del tipo de ser humano que es. Yo le deseo el mayor de los éxitos. Yo he tenido poca interacción con el senador Newman, pero ha sido de calidad, ha sido un senador, yo creo que de los pocos que pueden decir que pasaron por la política y salieron bien. Típicamente uno sale de la política porque no vuelve a aspirar, porque pierde o porque tiene alguna situación, pero salir en el medio del cuatrenio, específicamente en el medio del cuatrenio, porque estamos en la mitad del cuatrenio, por esta situación, yo creo que habla muy bien de él. Yo le deseo el mayor de los éxitos y nada, eso operacionalmente complica un poco la cosa en la cuestión de la elección especial, porque es un distrito grande, comprende las 5 unidades de San Juan, un precinto de Guaynabo y un precinto de Aguas Buenas, pero creo que tratar de emularlo el estilo de cómo él llevó la vida política y su vida privada, yo creo que le hace justicia a cómo sale de la política. Estoy totalmente de acuerdo contigo, excepto en una cosa, porque no se va del país, se va a otro estado del mismo país. Sabía que me ibas a decir algo así. Y como él es el que está viajando, pues hay que seguir el criterio de él y no el tuyo. Pero mira, estoy totalmente de acuerdo contigo. Los conozco bien de cerca personalmente, tanto a él, a su esposa y particularmente a su hijo Gunther. Y en unas expresiones que hice hoy, señalé que he visto cómo Gunther se ha ido desarrollando como un joven bien talentoso en el deporte del baloncesto, que es el deporte en el cual se destacó precisamente su padre Henry. Así que no es meramente que su padre lo va a estar apoyando, es que su mejor coach lo va a estar apoyando. Y pues me alegro mucho de que haya tomado esa decisión, a pesar de la pérdida que eso va a representar
para el distrito senatorial en que yo vivo y para el partido en el que yo milito. Pero me alegro mucho por él y demuestra que, contrario a lo que gente en tu partido y el mío y en otros partidos piensan, de que ya no hay gente buena, sí hay gente buena en todos los partidos. Sí hay personas que tienen un récord intachable. Sí hay personas que han hecho bien su trabajo en el servicio público y que se van con la frente en alto y se van con el apellido limpio. En una ocasión, mi hijo, cuando yo le dije que la educación de él era el mejor legado que yo le estaba dejando, él me contestó y me causó un taco en la garganta cuando él me dijo: no, el mejor legado que tú me has dejado no es la educación. Muchos padres le dejan ese legado a sus hijos. El mejor legado que me estás dejando es que después de más de 40 años en la política, estoy heredando un apellido limpio. Y en ese sentido, Gunther hereda el apellido Newman limpio de su padre y de una familia, yo no sé si tú estás consciente, pero una familia que tiene entre su antepasado a víctimas de los campos de concentración alemanes. Henry perdió personas, familia de él, en los campos de concentración porque eran judíos y fueron asesinados en los genocidios de la Segunda Guerra Mundial. O sea, que esto es una familia que ha sufrido mucho, que se restableció en Cuba, que de Cuba se mudaron a Puerto Rico y tuvieron que empezar virtualmente de la nada en Puerto Rico. Así que yo tengo una admiración particularmente especial por Henry y por la manera en que él se ha desempeñado en el servicio público. Él y yo compartimos como compañero de gabinete por 4 años. Y había una ley que absurdamente pretendía que yo, que no soy deportista, tenía la obligación estatutaria de encabezar la organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. ¿Y qué yo hice? Yo inmediatamente delegué esa función que por ley era mía, la delegué enteramente con la autorización de Luis Fortuño, que estuvo totalmente de acuerdo porque él sabe cuán poco deportivo yo soy, porque me conoce de casi 50 años. Y le delegamos esa función al secretario de Recreación y Deporte. Y la verdad es que mirando hacia atrás, 10 o 12 años atrás, ese evento, la realidad es que ese evento se organizó a la perfección y en parte fue porque la parte gubernamental de ese evento operó a las mil maravillas gracias a que quien estaba a cargo era Henry Newman y no Kenneth McClintock. Así que mira, qué bueno que lo mencionas, porque eso abre una explicación que pocos conocemos del senador Newman como padre, por lo que está haciendo ahora como político, como administrador público cuando estuvo en Recreación y Deportes, y yo creo que eso es necesario. Y ¿verdad? Y me encantaría poder leer un poco más sobre eso y que ahora con esta renuncia se hagan columnas de opinión sobre el legado que el senador Newman hace. Y claro, no lo estoy diciendo por usted, sino lo estoy diciendo por también otras personas que lo conozcan, porque si bien hablamos de lo malo, vamos también a resaltar lo bueno. Para que eso bueno lo podamos imitar los que estamos tratando de echar para adelante este país. Eso es así. Bueno, pues tenemos también otros temas. Vamos a pasar al tema de la reforma laboral, que fue considerado por mucho tiempo, fue primero aprobado con errores, después fue echado para atrás, fue de hecho vetado. Y entonces empezó otra vez la legislatura, se le hicieron unos cambios con enmiendas que quería la legislatura y con enmiendas que también quería el gobernador. Y finalmente, pues se envió al gobernador, creo que el 10 de junio, no sé cuándo, y entonces fue convertido en ley ayer 20 de junio, y el gobernador no anunció que lo había firmado hasta después que lo había firmado, para hacerle la vida un poquito más difícil a la Junta de Supervisión Fiscal, que no está de acuerdo con esa reforma laboral. Y déjame empezar yo. Yo no entiendo por qué la reforma laboral debe estar dentro de la agenda de la Junta de Supervisión Fiscal.
La reforma laboral reglamenta unas reglas laborales que son de aplicabilidad solamente al sector privado, solamente a patronos privados, solamente a trabajadores en el sector privado. Y la Junta de Supervisión Fiscal está a cargo de bregar con las cosas públicas. Así que yo no veo por qué ellos tienen que estar metiendo las pezuñas, digo, las manos, en el asunto de la reforma laboral. Ya el gobernador ha dicho que va a defender a rajatabla la reforma laboral en los tribunales si es que la Junta de Supervisión Fiscal lo lleva a los tribunales. Yo solamente veo donde puedan haber unas implicaciones mínimas de la reforma laboral en la cosa pública. Por ejemplo, los trabajadores de las aseguradoras de salud que pueden sentir que se ven en algo afectada, que le vaya a bajar en algo las múltiples ganancias que derivan de sus negocios con el plan vital del gobierno de Puerto Rico. Pero eso es mínimo y es quitándole quizá un poquito de sus ganancias, de una ganancia multimillonaria que ellos obtienen de hacer negocios con el plan vital del gobierno de Puerto Rico. Pero fuera de algo tan mínimamente invasivo como eso, lo que en el derecho se llama de minimis, yo no veo por qué un tribunal debe reconocerle jurisdicción a la Junta de Supervisión Fiscal en este asunto. Ramón. Mira, coincido contigo en ese sentido y comienzo por ese punto. La reforma laboral no es otra cosa que las reglas mínimas entre privados, entre cómo se va a comportar un patrono con sus empleados, y que el gobierno tiene que, ¿verdad?, establecer esas reglas mínimas para que no hayan abusos, para que no hayan tomaduras de pelo y no haya aprovechamiento ilícito por parte de las compañías privadas. Así que no veo por qué la Junta de Control Fiscal tiene que intervenir en unas reglas mínimas entre privados. Y yo creo que por ahí es que está de acuerdo todo el mundo. Políticamente hablando, esto es una reforma laboral que se viene trabajando desde el inicio del cuatrienio. Yo creo que esto es el ejemplo de que cuando se quiere, se puede. Aquí, como dicen en la calle, metieron la mano todos los partidos políticos. Se origina por iniciativa del representante Domingo Torres, pero posteriormente tiene unas enmiendas que venían del Ejecutivo, unas enmiendas que venían de los partidos emergentes, los partidos que son de nueva, de estreno este cuatrienio. Así que yo creo que esto es un ejemplo, como dije, de cuando se quiere se puede. Ahora bien, ya hay muchos criticándolo. Yo creo que siempre digo lo mismo, lo perfecto es enemigo de lo posible cuando estamos hablando de legislar, y si uno aspira a lo perfecto, pero debe entender que nunca va a llegar a ello, porque somos seres humanos los que estamos trabajando, que hay que arreglarlo, que no es perfecta, claro que sí, pero esto es lo más cercano a la perfección que se logró obtener, y desde ese punto de vista, socialmente hablando, eran unas enmiendas que eran necesarias para que los trabajadores, como por ejemplo los estudiantes, que tengan una paga adicional si están caen dentro de unas categorías, ¿verdad?, que se habla de la reforma. El bono Navidad para que sean unas mínimas horas que tengan que trabajar, ¿verdad? Se bajó la hora para que tengan que aspirar a ello. Así que yo creo que el gobierno, como todo, ejecutivo, legislativo, puso a un lado las diferencias y logró encaminar una reforma que era necesaria. Y como bien mencionaste, inicialmente se presentó, se vetó por unos errores técnicos, se corrigieron esos errores técnicos y el resultado es que ayer el gobernador la firmó en ley. Muy bien. Último tema, Trujillo Alto. Obviamente, pues, el alcalde de Trujillo Alto, pues, renunció la semana pasada. No dijo por qué lo estaba haciendo, pero era evidente por qué era. Y esta mañana salió un comunicado de prensa del Tribunal Federal indicando de que esta tarde se iba a dar lo que se dio esta tarde. Y ya, pues entonces, el exalcalde de Trujillo Alto, pues se ha declarado culpable por una serie de cargos relacionados con la corrupción pública. La pregunta que yo me hago es la siguiente: no había manera que se pudiera prever en el pasado
que el alcalde Trujillo Alto, el alcalde Humacao y todos los demás alcaldes de ambos partidos que han tenido que renunciar, tenían que renunciar. La pregunta es, en el proceso que tú estás iniciando ahora como comisionado electoral del Partido Popular para seleccionar al nuevo alcalde popular de Trujillo Alto, al igual que en el proceso que comenzará en mes de julio para sustituir al senador Henry Newman en el distrito senatorial de San Juan, Aguabuena y Guaynabo, ¿qué requisitos, qué preguntas, qué cuestionamientos se le van a hacer a los que aspiren a que tú los coloques en la papeleta de la elección especial de Trujillo Alto y que Vanessa Santo Domingo coloque en la papeleta de la elección especial del distrito senatorial 1 dentro de un mes, que no se le haya preguntado y que no se le haya requerido a los incumbentes que renunciaron? Mira, esa es una excelente pregunta y una de las situaciones que como sociedad, no como partido, tenemos que resolver. ¿Sí? Fíjate que, yendo un poco atrás, esto no parece tener un patrón, porque si hablamos que solamente son los que escogieron recientemente como el de Humacao, bueno, el de Humacao llevaba poco tiempo, pero el de Trujillo Alto llevaba desde 2008 allí. O sea, que no hay un patrón que uno puede decir, bueno, pero es que si lleva mucho tiempo con experiencia, pues no es propenso a eso, ¿no? Pero es que son de nuevo Acuña, que llegaron hace poco, es que son más propensos a eso. Yo creo que la corrupción es un mal social que viene enraizada con el mismo ser humano. Es bien difícil de usted determinar si una persona va a ser corrupto o no va a ser corrupto. No hay una pregunta mágica, no hay una forma de verlo. Por más experiencia que uno tenga, uno no puede ver que esa persona lo va a hacer o no lo va a hacer. Lo hacen los buenos, lo hacen los malos, lo hacen los blancos, lo hacen los negros, lo hacen los PNP, lo hacen los populares, lo hacen los del Movimiento Victoria Ciudadana, lo hacen los pipiolos, lo hacen todos. Y lo he puesto en idea para que no se me queden. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Darle más garras al país, al gobierno, para que investigue las investigaciones que tengan consecuencias. Yo creo que lo más importante es que todo lo que se investigue tenga una consecuencia y que esa consecuencia vaya a la par con lo que se cometió. Y así disuade a aquellos que traten de entrar nuevamente a tratar de ser corrupto. Pero al final del día no hay una pregunta clave que uno diga, cuando me conteste esto es que yo voy a ser corrupto. ¿Tú sabes cuánto va a ganar de sueldo el alcalde de Trujillo Alto nuevo? ¿Sabes? Por supuesto que sí, está en la ley. No te puedo contestar ahora mismo, pero está en la ley específicamente cuánto va a ganar. No he visto a ningún periodista que haga esa pregunta y que le informe a los potenciales electores la respuesta. Para que esos electores puedan preguntarle a los candidatos, ¿cuánto tú te ganas ahora? ¿Cuánto tú declaraste en tu pasada planilla? ¿Cuánto es que tú te vas a ganar como alcalde? Si te vas a ganar menos de lo que te ganaste el año pasado, ¿qué ajustes tu familia va a hacer para vivir dentro de esas limitaciones? Esa es una pregunta que antes no se hacía. Nunca se ha hecho. Precisamente, y esa contestación está dentro de la ley del Código Municipal. Y si la respuesta es no, yo tengo recursos ahorrados, ¿ok? Déjame ver cuáles son esos recursos. ¿Cómo tú vas a liquidar esos recursos para hacerlos disponibles de año en año para cubrir lo que no te cubra tu salario? O sea, son preguntas que no se hacían en el pasado y que se debieron haber hecho, porque todo el que se fue por corrupción se fue porque por alguna razón entendía que lo que estaba recibiendo de salario era menos de lo que necesitaba, de lo que quería, de lo que aspiraba a ganarse en el nivel de vida que quería ganarse
como incumbente. En algunos casos, contratistas que se iban de viaje con ellos y se lo pagaban todo y cosas así por el estilo. Pues creo que esas son preguntas que hay que hacer ahora que no se hacían antes. Y no es que el gobierno lo investigue después. No, es que los partidos, ambos partidos, lo pregunten ahora y si no están satisfechos con las contestaciones, le digan, mira, dedícate a otra cosa. O resuelve tu problema económico de aquí al 2024. Entonces, en el 2024 te postulas a ver si cualificas. Pero creo que los partidos tienen que aprender de estas experiencias. No son culpables de lo que pasó, pero son culpables de lo que va a pasar si, sabiendo lo que pasó en el pasado, no toman medidas para prepararse mejor, para no dejar pasar a personas cuyas capacidades valorativas puede que no sean las mejores. Y no voy a consumir un turno, pues ya con eso... Y al final del día, el partido es el primer filtro, ¿verdad? Para todo esto, su junta calificadora y si no toman acciones, pues no podemos esperar que más adelante... Es verdad, como dices, ya cuando es el incumbente es difícil tomar acciones, pero ciertamente nos queda mucho por recorrer. Yo espero con mucha fe en Dios que estos sean los últimos que sucedan. Me parece que no son los últimos, que vienen mucho más por allí. No tengo información que pueda asegurar eso, pero desde el punto de vista electoral y procesal, la comisión está lista y está preparada para hacer esa elección especial. Estoy seguro que en el caso del senador del distrito número 1 de San Juan también están preparados. Sí, y de hecho, entiendo que en el proyecto de enmienda al código electoral que ustedes han sometido, y en una parte en que creo que el PNP está de acuerdo, están hablando de extender de 30 a 60 días el periodo para sustituir a los funcionarios que renuncian. Porque 30 días realmente no es suficiente para hacer todas las evaluaciones. Lo otro es que yo creo que tiene que haber alguna prueba de que tienes algún apoyo. O sea, nosotros tuvimos, creo que en Humacao, un candidato de los 6 candidatos o algo así que tenía el PNP para sustituir al alcalde que renunció. Tuvimos un candidato que sacó un voto. O sea, ni la mujer votó por él. Esa persona no debió haber estado ocupando un espacio en esa papeleta de la elección especial. Así que quizás, aunque sea el 1% de los votantes de ese municipio o el 1% de los votantes que votaron por el candidato alcalde anterior, algo debe haber si hubiera más de 30 días para hacerlo, para que se pueda uno asegurar que sea alguien que tenga, aunque sea, un apoyo de minimis del electorado y que no sean personas que se tiran porque le da la gana de tirarse. Así que... Eso se resuelve con los endosos. Eso se resuelve con los endosos y ciertamente 30 días es muy poco para recoger endosos. Y sí. Ciertamente, pues, el expandirlo a 60 días no solamente trae la posibilidad de traer endosos, sino también permite hacer lo que es el voto ausente, que ahora mismo no se puede hacer por lo rápido que es el proceso. Y en campañas cortas siempre gana el que tiene el reconocimiento, el factor de reconocimiento. Es decir, el que ya haya aspirado y haya perdido, pues lleva la delantera en campañas cortas. Así que esto ciertamente no solamente ayuda operacionalmente a la comisión y a los partidos, sino que también a los candidatos y al pueblo. Les permite conocer mejor a sus candidatos. Eso hace. Bueno, pues con eso cubrimos el temario del día de hoy. Muchas gracias por tu participación y nos veremos todos la semana que viene, próximo martes, en la plataforma de vocero.com en Debatiendo Sin Filtro. Buenas noches. Buenas tardes, buenas noches.